Cómo rootear Huawei P30 sin PC a través de Magisk. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, y en las más felices condiciones hoy tengo un vídeo importante con ustedes que es cómo rootear el teléfono Huawei P30 sin computadora y vía Magisk. Espero que les guste, pero antes de verlo, suscríbanse al canal para que les presente todo lo nuevo, y ahora sigamos el vídeo. Si está buscando formas adecuadas de desbloquear el poder potencial de su Huawei P30, que solo es posible después de rotear el dispositivo, aquí tiene. Si tiene un teléfono inteligente Android Huawei P30 y desea rotearlo sin una PC, Mac o computadora portátil de manera segura sin mover el dispositivo, entonces está en el lugar correcto. Hemos introducido cinco métodos diferentes en este sencillo tutorial que lo guiará a rotear Huawei P30 sin una computadora o con una computadora. También nos mostraron cinco formas diferentes, y luego pudimos elegir. Si alguno de los procesos mencionados a continuación falla por algún motivo, entonces tiene otros métodos que deberían funcionar para su dispositivo. Contenidos de video. Acerca de Huawei P30. ¿Por qué rotear? ¿Qué significa rotear? Pros barra ventajas de rotear. Contras barra desventajas de rotear. ¿Cómo rotear Huawei P30 sin PC? Método 1. Rotear Huawei P30 con Kingroot. Método 2. Rotear Huawei P30 con Kingroot. Método 3. Rotear Huawei P30 con Magisk. Método 4. Rotear Huawei P30 con SuperSU. ¿Cómo robotear Huawei P30 con PC? Acerca de Huawei P30. Huawei P Smart 2019 obtiene las especificaciones. CPU, 8 núcleos, 4X2,2 GHz Cortex A73 y 4X1,7 GHz Cortex A53. SO, Android 9.0, PIE. Actualizable a Android 10, emUI 10.0. Interno. 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM. Cámara, doble 48 megapíxeles, f barra 1.8, 27 milímetros, ancho, 1.2.0. 0.8 micrómetros, DAF 8 megapíxeles, 17 milímetros, ultra ancho, 2 megapíxeles, F barra 2.4, profundidad. Pantalla, 6,15 pulgadas. 93,6 centímetros cuadrados, 84,2% de relación pantalla-cuerpo, LTPS IPS LCD, 1080 x 2312 píxeles, virgulilla 415 pi. Batería, lipo 3340 mAh, no extraíble, carga rápida de 18 vatios. ¿Por qué rotear? ¿Qué significa rotear? Si tenemos que describir el enraizamiento en términos simples, no es algo típico. Rootear no significa rootear el árbol, de hecho, estamos hablando de rootear su teléfono inteligente Android. Rootear su teléfono inteligente Android significa proporcionar u otorgar privilegios de superpoder barra administrador al hardware de su dispositivo. El hardware está limitado en términos de potencia, a nivel de software, so una vez que rootee su dispositivo puede hacer lo que quiera o quiera hacer con la configuración de su sistema android pero antes de proceder a rootear su huawei p30 debemos conocer las breves ventajas y desventajas de rootear su teléfono inteligente huawei p30 pros barra ventajas de rootear después de rootear su dispositivo puede realizar una personalización de su dispositivo es decir, instalar ROM personalizadas, eliminar el Bluetooth preinstalado de fábrica, y actualizar el teléfono a una nueva versión de Android. Aparte de eso, puede bloquear anuncios en cualquier aplicación, instalar aplicaciones incompatibles modificando la configuración del sistema operativo, cambiar la apariencia de su dispositivo cambiando la máscara, aumentar la duración de la batería. La velocidad del sistema Android, agregar almacenamiento externo y mucho más. Contras barra desventajas de rootear. Rootear su dispositivo también tiene sus desventajas o inconvenientes. El mayor inconveniente es que la garantía del teléfono se anulará una vez que rotee su dispositivo debido a que los fabricantes envían dispositivos desbloqueados y bloqueados. Aparte de eso, al rotear el dispositivo, si algo sale mal, es posible que su dispositivo esté bloqueado. Los fabricantes solo brindan actualizaciones para dispositivos no rooteados, por lo que su dispositivo no permanecerá seguro ya que no recibirá actualizaciones de firmware oficiales del fabricante. Cómo rootear Huawei P30 sin PC Método 1. Rootear Huawei P30 con Kingroot Descargue e instale la última versión de Kingroot App. Si aparece el mensaje Instalación bloqueada de Chrome barra Android, tómelo como un recordatorio de que aún no ha desbloqueado instalar aplicaciones de fuentes desconocidas que no sean Google Play. Una vez completada la instalación, haga clic en el botón Abrir para iniciar la aplicación Kingroot. Haga clic en el botón Pruébelo para ingresar a la interfaz principal, y haga clic en el botón Obtener ahora para iniciar el proceso de enraizamiento. Una vez que se complete el proceso de enraizamiento, recibirá un mensaje de notificación de que su dispositivo se ha enraizado con éxito. Simplemente regrese a la pantalla de la interfaz principal de KingRoot. Eso es todo. Ha rooteado con éxito su Huawei P30 sin PC usando KingRoot app/app. Método 2. Rootear Huawei P30 con KingRoot. Descargue e instale la última app de KingRoot. Si aparece una advertencia de Google Chrome o una advertencia del sistema operativo sobre Kingorot.app o instalación bloqueada en la pantalla, simplemente desbloqueelo. Simplemente vaya a configuración seguridad instalación bloqueada, desmarque barra apague el botón que dice instalar aplicaciones obtenidas de fuentes desconocidas. Y haga clic en aceptar para proceder a instalar Kingorot.app en su dispositivo. Luego siga las instrucciones en pantalla para instalar KingRoot en su dispositivo. Una vez completada la instalación, simplemente haga clic barra toque para iniciar la aplicación KingRoot y una vez que esté en la interfaz de KingRoot, haga clic en One Click Root para comenzar a rotear su dispositivo, que tardará unos segundos en completarse y mostrar el resultado en la pantalla. Eso es todo. Has roteado tu Huawei P30. Método 3, rotear Huawei P30 con M.Agisk. Antes de continuar con el siguiente paso, simplemente descargue la última versión de Magisk. Zip, que debería brindar acceso de root en su Huawei P30. Luego inicie su dispositivo en modo de recuperación, simplemente presione bajar volumen más botón de encendido simultáneamente, al mismo tiempo, hasta que aparezca la animación de inicio en la pantalla. A continuación, simplemente haga clic en instalar, luego ubique magisk.zip y luego seleccione el archivo descargado, magisk.zip, y simplemente haga clic en deslizar para confirmar flash. Tardará unos minutos en completar el proceso de instalación. Una vez que se complete el proceso de flasheo, simplemente haga clic en reiniciar. Eso es todo. Ha roteado con éxito su Huawei P30 usando magisk. Método 4: rotear Huawei P30 con SuperSU. Descargue la última versión de SuperSU.zip, que se requiere para rotear su Huawei P30. Ahora, simplemente inicie su dispositivo en modo de recuperación, y presione bajar volumen más botón de encendido al mismo tiempo hasta que aparezca la animación de inicio en la pantalla. Luego, simplemente haga clic en instalar, luego vaya a SuperSU.zip. Y seleccione el archivo supersu.zip, y luego simplemente haga clic en deslizar para confirmar flash. Tardará unos minutos en completar el proceso de instalación. Una vez que se complete el proceso de flasheo, simplemente haga clic en reiniciar. Eso es todo. Ha rooteado con éxito su Huawei P30 usando Supersu. ¿Cómo rootear Huawei P30 con PC? En primer lugar, Habilite las opciones de desarrollador en sus teléfonos inteligentes Huawei P30. Vaya a configuración acerca del teléfono toque número de compilación de 5 a 7 veces, regrese a la pantalla anterior, toque opciones de desarrollador y ahora solo habilite la depuración de USB. Después de eso, conecte su teléfono inteligente Huawei P30 a su computadora barra PC a través de un cable USB. Ahora, Descargue Kingroot en su computadora y luego instálelo en su computadora. Después de instalar Kingroot, haga clic en el icono de Kingroot en su escritorio. Una vez que abra el programa, conecte rápidamente el teléfono a la computadora. Aparecerá un mensaje en la pantalla. Simplemente presione OK. Una vez que el sistema reconoce el dispositivo, solo necesita hacer clic en Root. Después de eso, no le llevará unos minutos completar el proceso de enraizamiento. Eso es todo, has roteado con éxito tu Huawei P30. Si obtuvo acceso de ruta a través de cualquiera de los cinco métodos mencionados anteriormente, es hora de disfrutar de toda la potencia de su dispositivo. Si desea confirmar si su dispositivo está roteado, simplemente vaya a la tienda de aplicaciones Google Play. Luego busque y descargue la aplicación Route Checker para verificar si la raíz fue exitosa. Al final del vídeo, gracias por mirar, y espero que hayas resuelto los problemas, y nos vemos en un nuevo vídeo.